Y es verdad, Dios está aquí, aquí en esta Eucaristía nos rodean los ángeles y también nos rodeas tú y el que está junto a ti y el pueblo del Señor, porque para todos ha venido el Señor con su redención y por ello celebramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. Comencemos por reconocer ante el Señor la necesidad de que Él esté con nosotros, nos dé su luz, nos dé su gracia, nos rodee de su inmensa misericordia, que en el canto del Señor ten piedad se hace súplica confiada. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y las flores, Cristo, ten piedad. Por el alma de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Oremos. Dios Padre, que en tu providencia admirable te has dignado enviar a tus santos ángeles para nuestra guarda, concede generoso a quienes te suplican ser siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Así dice el Señor: voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Respétalo y obedécelo. No te rebeles, porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si lo obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío,
Dios mío, confío en ti. A tus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cierto día se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: Yo les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La verdad es que los seres humanos luchamos, nos desgastamos, nos cansamos buscando fama, dinero, honores, honras, afectos, aplausos, avisos de neón brillantes que digan nuestro nombre, que tengamos siempre la felicitación y el cariño aquí y allí, y así vamos por el camino y nos vamos entonces entorpeciendo, acumulando a veces orgullos, acumulando a veces tantas cosas que a la hora de la verdad no pasan de ser simples hojas de un árbol. Porque cuando a Jesús le preguntaron: Maestro, ¿y quién es el más importante? Jesús dice: Helo aquí, y coloca a un niño, porque un niño es tan ajeno a los aplausos, a las famas, a las cosas de grandezas humanas, porque a un niño solo le interesa poder decir papá y mamá y que las caricias rodeen su vida y que la sonrisa y la risa acompañen el ritmo de su camino. Qué lejos estamos, Señor, de esto. ¿Cómo estamos de lejos de tu imagen? Nosotros parecernos a los niños. Tú sabes, Señor, qué lejos estamos. Por eso, hoy, Señor, es fundamental que
envíes tus ángeles para que nos recuerden que nuestra vida es de salvación, es de santidad, que nuestra vida debe buscar ante todo tu honor, tu gloria, y que como los ángeles que precisamente van y vienen, pero siempre es en alabanza y gloria, los ángeles que siempre están en el gozo de la alabanza, nosotros los creyentes, los que nos decimos tus seguidores, estemos siempre en esa tónica de alabanza, de adoración, de glorificación, y nos gocemos de ello. Y sobre todo, sepamos unirnos a los otros y atraer a los otros, para que juntos podamos así alabar y bendecir sin cesar. Señor, ¿verdad? Estamos muy lejos de esa imagen que tú nos has colocado. Qué difícil la has colocado, Señor, parecernos a un niño. Hemos perdido ya la inocencia, tú lo sabes. Hemos convertido nuestra vida en pecado, tú lo conoces. Hemos llenado las arcas de nuestra vida de orgullo, tú lo constatas a diario. Y por eso, Señor, nos matamos, nos enfermamos, nos desequilibramos en búsqueda de estas cosas tan secundarias. Por eso, Señor, que tus santos ángeles sean para nosotros protectores, custodios, que nos enseñen y nos recuerden a diario que la alabanza a ti, la construcción de tu reino, es nuestro trabajo primordial, principal y especial. Que es pérdida todo lo que tenemos si no es para construir tu reino. Que es ecos al viento todo lo que decimos si no es para construir tu reino. Que son pérdida todos los abrazos si no son para construir tu amor en esta tierra y en este mundo. Por eso, Señor, como el niño, queremos tener un corazón limpio y puro, y sobre todo, gozarnos diciéndote papá, diciéndote mamá, porque tú como padre y madre de la humanidad, quieres que te invoquemos sin cesar, y nos envías estos ángeles custodios que nos vayan sosteniendo y guiando hasta ti. Que en esta Eucaristía, rodeado de ángeles, que en esta Eucaristía donde los ángeles adoran y alaban, nosotros nos sumemos a ellos y te adoremos, te alabemos, te demos gracias, te bendigamos y cantemos para siempre con alegría tu amor y tu gloria. Por eso, Padre, queremos elevarte nuestras súplicas, peticiones y plegarias. Adoremos, pues, hermanos, al Señor, ante quien los ángeles se postran, y suplicándole que mande a estos servidores de su reino para que nos ayuden en nuestro camino, digamos, bendecid al Señor todos sus ángeles. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Tú, Señor, que has dado órdenes a tus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos, condúcenos hoy por tus sendas y no permitas que caigamos en el pecado. Bendícenos, Señor, con tus ángeles. Haz que te busquemos a ti en todo lo que hagamos y seamos así semejantes a los ángeles que están viendo siempre tu rostro. Bendecida, Señor, todos sus ángeles. Concédenos, Señor, la pureza del alma y la castidad del cuerpo, para que seamos como tus ángeles en el cielo. Bendecida al Señor todos sus ángeles. Manda, Señor, en ayuda de tu pueblo al gran arcángel Miguel, para que nos sintamos protegidos en nuestras luchas contra Satanás y sus ángeles.
Bendecido el Señor, todos sus ángeles. Todo esto le hemos pedido, Padre, por Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu camino. Hermanos y hermanas, oremos para que este sacrificio nuestro agrade hoy a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre, recibe las ofrendas que te presentamos en esta veneración de tus santos ángeles y concédenos por su continua protección, vernos libres de los peligros presentes y alcanzar felizmente la vida eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues las alabanzas que te tributamos por tus ángeles manifiestan tu excelencia y tu gloria, y la veneración que ellos merecen es signo de tu inmensa y preeminencia sobre todas las criaturas por Cristo Señor nuestro, por quien celebra tu majestad la multitud de los ángeles, que unidos a los ángeles y a los santos, cantan tu gloria diciendo. Santo es el Señor, digno de adoración, mi corazón. Santo es Él, Santo es Él, Señor. Padre Santo, te estamos alabando porque eres grande, porque todo lo hiciste con sabiduría y con amor. A imagen tuya creaste al hombre. Y tanto amaste al mundo que nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió el Espíritu Santo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre
de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él, la noche en que lo iban a entregar, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a los discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, estamos celebrando ahora el memorial de nuestra redención y recordamos la muerte de Cristo, su descenso al lugar de los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti, salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para tu alabanza. Ahora, Padre, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio. De tu servidor, el Papa, de nuestros obispos, de los oferentes, de los aquí reunidos, de nuestros enfermos, de todo tu pueblo santo, de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de los que ya murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste y que hoy te presentamos desde el fondo de nuestro corazón. Que todos tus hijos, Padre, nos reunamos un día en la herencia de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los santos, y allí junto con toda la creación, libre de pecado y muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría porque somos hijos de Dios, nosotros desde esta tierra, desde este cuerpo nuestro, anhelamos ser como el pequeño, sencillo, puro y humilde. Y por eso pidiendo esto al Padre, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz de Dios. La paz sea contigo y con tu espíritu. He aquí el Cordero de Dios, es Cristo, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Cuerpo y sangre de Cristo, guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Cuando oigo las aves cantar por las mañanas, cuando cae el día, cuando muere el sol, cuando en el silencio contemplo todo aquello, siento tu presencia. Escucho tu y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti depende. Estando ante ti, veo tu grandeza y experimento toda mi pobreza. Me llenas de paz, de amor y de fuerza. Me llenas de ti. Tú eres mi riqueza. Y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser,
Es verdad, Señor, que de ti dependo como un niño. Pero tú siempre me cuidas. Por eso me has enviado a tus santos ángeles. Me hace sentir cada día su rumor, sus inspiraciones, sus cuidados. Oremos. Con la protección de los ángeles, dirige, Señor, por el camino de la salvación y de la paz a quienes te dignas alimentar para la vida eterna con tan admirable sacramento. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti.